tardes, amigos de Un Punto Azul. Un martes más, empezamos nuestro programa. Un programa de Astronomía, Astronáutica y Ciencias del Espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Hoy, día 1 de marzo de 2022. vigésimo º programa de la temporada 23 del curso 2021-2022. Un saludo desde Jerez de la Frontera y a nuestros amigos de Radio Indes. Eh, hoy empezamos en un día triste, en primer lugar un punto azul y este su es director. estamos en contra de la guerra sin ningún otro adjetivo y bueno estamos con el pueblo ucraniano que sufre una invasión. Eh, bueno ya tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas no solo de soldados sino también de ciudadanos así que quedan hasta ahora libres, lo único que podemos decir es stop guerra y, y que se resuelva cuanto antes de parte de todo el grupo de un punto azul. Eh, dar la bienvenida a mis compañeros que como siempre saludo aunque hoy estamos en petit comité casi eh, saludo siempre a los que bueno, van a participar y nos sirve de guión del programa en primer lugar a, a Jesús, Jesús Moya que nos vuelve como ave eh, su fénix del mes de marzo Jesús, ¿qué tal? Pues aquí estamos, recién venidos del puentecito de, de, de nubes donde he estado pero bueno Intentando mirar al cielo un poquito y, y hoy os cuento lo que se puede atisbar en marzo, a ver qué tal. Muy bien. Pu pu puentecito dice, ¿sabes? Ajá, bueno. Puentecito podía haber sido de cinco días, ha sido solo de cuatro. Bueno, para los que nos escuchan fuera de Andalucía, pues el lunes 28 fue fiesta aquí en Andalucía, pero los maestros, algunos maestros también el día uno, otros el viernes. Total, han tenido ahí como cinco o seis días de al, entre unas cosas y otras. Cuatro, cuatro, cuatro nada más. Bueno, cuatro. Uno han cogido el viernes y otro han cogido el día de hoy. Eh, pero bueno, ahí está un puentecito un poquito más largo. Sabe a poco, sabe a poco, ¿eh? Una prolongación de un puente eh, más que para el resto de los mortales, de andaluces, de todos los mortales andaluces. Bueno, pues gracias Jesús. Ahora nos contará y enlazando con tu sección no puede ser de otra forma. Eh, pues viaje con nosotros a mil y un lugar. Eh, nuestro comandante Spotlito, pues dónde nos vas a llevar? Algún sitio pues, de Jesús. Eh, sí, sí, algún sitio que ha propuesto él el catálogo. Sí, porque siempre le echo un ojo y digo, uy, uy. De aquí, de dónde puedo sacar material. O él mismo me dice, este objeto es interesante. ¿eh? Yo empiezo a tirarle del hilo y, y de momento le estoy haciendo mucho caso. Siempre que me dice que algo es interesante, de verdad que lo es. Así que eh, eh, un viajito por pupis en este caso. Muy bien, súper interesante. Y bueno, a ver si conseguimos cuanto más fotos mejor para ir añadiéndolas a nuestro catálogo. Y cuando sea público, incluido los enlaces. De, de la foto, bueno, pues cualquiera pueda ver qué es lo que se verá, no por el telescopio, haciendo aquí fotografía, pero, pero sí para localizar los objetos. Así que enhorabuena a los dos. Y también tenemos con nosotros, que hoy también trae, supongo, sección, nuestro presidente Joaquín Barroso. Seguimos con intriga. Eh, sí, vamos, <laughs> a seguir, vamos a seguir un poquito con, con intriga. A ver el grado de friquismo que, que tenemos entre nosotros seguimos sin nombre no Friki. seguimos, seguimos ¿no? sin nombre seguimos sin nombre ¿no? la sección sin nombre el test de friki el test de friki, <laughs> test de friki. Bueno, puede ser. bueno para finalizar como siempre daremos algunas noticias que siempre nos gustan dar y sobre todo hablaremos que es importante que después de tantísimo tantísimo tiempo la agrupación haya realizado una salida más o menos formal, porque ha habido alguna pequeña salida, hace fotógrafo pero bueno, ha habido un consenso de este fin de semana, un poquito más largo, de aprovechar algún hueco de nube, aunque eh, bueno, Jesús ha ido, ahora nos contará a otros lares, eh, un poquito más lejanos, y han estado peor de nube, pero aquí tenemos a, no solo a nuestro comandante Espolito, sino a nuestro geólogo Lito también, que es eh, que avisó las ventanas de, de lanzamiento de los telescopios para poder ir justo a las horas precisas. Y que ahora nos contaréis, Lito, bueno, Joaquín, que creo que también estuvo, y sobre todo Rafael Caro, que no sé si fuiste el organizador, pero bueno, Rafa, ¿qué tal fue la movida? No, no lo organice yo, pero sí que estuve empujando mucho, aunque a Lito no hay que empujarlo, la verdad. <laughs> eh, nada, estuvo muy bien, muy bien. Lito acertó y se la jugó, se la jugó con el pronóstico del tiempo, pero acertó de pleno, ¿vale? Porque era un, un fin de semana complicado, sobre todo el sábado, por las nubes que, se, que estuvieron rondando durante todo el día y Lito se la jugó, dijo, no, no, a las 8 abre cambia el viento, va a haber un hueco justo a donde vamos y ocurrió tal como lo dijo. Así que disfrutamos como enanos tanto el sábado como el domingo. Nos hemos quitado bastante de, del síndrome de abstinencia todos los que estuvimos por allí. Luego, luego voy a hacer una pregunta. Irla pensando que es una pregunta con malicia. ¿eh? Bueno, voy con malicia. ¿cómo voy a pensar en una pregunta que no conozco? No sé, <laughs> no entiendo. No. Eh, pues os lo podéis imaginar. Estamos pues, preparados. Porque vale, hoy, vale. Porque hoy, precisamente Jesús va a hablar de una cosa muy interesante. Entonces, la pregunta va ahí con malicia para ver si seguí o no eh, algunos consejos. Así que, bueno, antes de que empiece Jesús, lo que sí me gustaría decir, aunque después hablaremos de noticias, de agrupaciones y de otras cosas curiosas, eh, algo que no saben ni mis compañeros todavía, porque bueno, hemos estado hablando y no me ha dado tiempo ni siquiera comentarlo, que bueno. Gracias a Dios parece que la pandemia va decreciendo y las cosas se van retomando, no solo la salida, sino que también puede que volvamos pronto ya al INDES. Eh, he estado reunido con, con el director del INDES, eh, con Manuel Arana, al cual agradezco que, bueno, que nos vuelva a llamar para retomar eh, el poder emitir desde los estudios de la UCA en, en Radio INDES y ver cómo lo vamos a hacer, mm, organizarlo. Y sobre todo, bueno, agradecer a Manuel Arana y a todo el equipo directivo que han estado en la reunión, de que cuenten con un punto azul, de que les gusta el programa y que además quieren colaborar con nosotros. Y por supuesto, nosotros encantados de seguir colaborando con ellos. Y que van a empezar ya, desde ya, a volver a abrir la radio con más continuidad. En fin, es un tema todavía no inmediato pero sí ya hemos empezado, ha empezado ya la carrera para, para prepararnos para poner a punto las instalaciones, tanto por parte del INDEX como por parte de nosotros, los requerimientos que tenemos ahora, o, o si no, empezar eh, con alguna cosita ya y poder hacer ya algún programa desde allí con las medidas de seguridad pertinentes y, y sobre todo con el equipo ya en marcha y funcionando. Así que, bueno, es una sorpresa que os he dado en directo. Y que, y que luego ya comentaremos más detenidamente en privado para saber los pasos que vamos a dar. Eh, lo dicho, muchas gracias a, a Lindes. Y continuaremos pues, haciendo nuestro programa, aunque nuestros programas nunca se han ido de Lindes, porque están subidos allí. Pero una cosa es hacerlo por Zoom y otra cosa es hacerlo en unos estudios como de radio mmm, maravillosos que tiene la universidad. Así que enhorabuena, Lindes, por por conseguir ya poder poner en marcha de nuevo estas instalaciones y sin más pues nos vamos a a Fénix Jesús, cuando tú quieras puedes compartir para nuestros eh, más que oyentes o escuchantes, para nuestros visionarios en YouTube pero contaremos todo lo que se va exponiendo en pantalla porque bueno, muchos nos seguís por el podcast, así que Jesús Vamos a darle. Sí, ya estamos viendo las observaciones eh, que propone Jesús para el mes de marzo. Hay una cosilla que, eh, que quería comentar, como esto va a estar en, en modo mi, eh, dinámico, pues estamos metiendo cosillas y enlaces de en partes anteriores y aquí he puesto, por ejemplo, lo del paisaje compuesta de sol de, de Agustín, nuestro director del programa. Una que saco de Santi Petri. estoy tentado. Voy a darle a ver si no se pierde la conexión o tal, pero bueno, vamos a probar. Ahí redirecting, sí, ahí va. Tiene la ventaja de, de este, digamos, PDF, o de momento, hasta que lo pasemos a la página web, que los enlaces se conservan y las fotos están en nuestro Drive y podéis acceder a ella a través de estos enlaces. Y cuando él hable de cualquier tema, pues si tenemos la foto, la vamos a poner ahí, ¿no? Jesús. Ahí va, efectivamente. Se está viendo, ¿no?, la foto de Santipetri sí. con la puesta de sol, porque hay sí, que sí. entender que, claro, la, lo que más nos empeñamos siempre, porque es lo que es más espectacular, sobre todo cuando se va cogiendo un nivel, es sacar fotos de cielo profundo y todo eso, pero es que muchas veces nos olvidamos de que sacar una foto del sol, o de la luna, o de cualquier planeta, puede ser espectacular también, y aquí... Una de las formas fáciles de poder sacar el sol, porque lo que siempre avisamos al sol, ojito con sacar fotos del sol, ni mirar del telescopio con el sol, pero en una puesta de sol, y más aquí que se ve que había una cierta bruma y todo eso, pues no hay peligro a ninguno en sacar fotos. En mirarlo el sol, todavía con un telescopio ni, ni poniéndose, pero bueno, queda bastante espectacular. Que además os costaría buscar el sitio para sacar la foto, lo tendréis más que calculado, o ¿no? Lo tendréis más que calculado, porque además, eh, bueno. Eh, en Chiclana tienen puesta incluso una losa, que no sabemos si históricamente todo esto es verdad, pero bueno, cuentan cómo desde la época de Julio César, incluso antes de los eh, fenicios, pues desde ahí calculaban sobre el castillo de Santipetri hoy, pero antes era eh, un templo fenicio. Eh, bueno, pues justo cuando el sol partía en dos al castillo, pues llegaba la primavera o llegaba el otoño. Así que lo tenían perfectamente calculado la llegada del equinoccio. Si veis en la foto ahora mismo el sol está prácticamente en la mitad, aparte del castillo en dos, y sin embargo, si lo veis un día antes, dos días después, dos días antes, tres días después, pues el sol se va moviendo de un lado o de otro para el castillo, o bien hacia la torre, o bien hacia el otro lado. Y, y bueno, si vais, por ejemplo, en verano, el sol es que no se ve en el castillo, sino que está lejísimo del castillo o a la derecha o a la izquierda, no me acuerdo ahora mismo, es increíble el movimiento que hace el sol durante todo el año, vamos. Y desde ese mismo punto es desde donde se pueden hacer estas fotos. A veces hay que ajustarse a un lado a otro, pero normalmente coincide, ¿verdad? Todos los que habéis ido. Que... Sí, sí. El día en concreto no, casi no hay que moverse. ¿eh? Casi no hay que moverse. Mm. El día justo de la primavera, que como sabéis no es un día, es una hora, que a veces la hora es antes o es después, o tiene eh, más o menos su su diferencia con, con la hora de la noche o de la tarde, no sé que lo vamos a ver pero bueno esa diferencia es mínima, incluso un día antes o a veces, el día después, depende cuando sea pues el sol está en un sitio muy parecido y la foto pues la verdad es que es muy bonita y gané algún, he ganado en un premio la historia ¿no? esa del equinoccio no lo sabía yo no había caído en la cuenta efectivamente pues la vamos a contar un día otra vez en un punto azul yo creo que ya hace muchos años la contamos esta foto, no sé si era de 2018 o por ahí, o 2019, eh, 2017, septiembre del 2000, el 22 de septiembre del 2017, es la foto esta. Y pues fijaros, puede sacar la misma foto o cinco años, vamos, la misma no, porque las bruna la verdad es que le dieron un aspecto a, a la foto espectacular. Hemos hecho otros años fotos y han salido bonitas, pero el sol solo ahí. Eh, sin nubecitas o sin un poquito de, de colorido ro, menos rojizo es, es, es distinto. Ah. Pero, pero sí, lo vamos a contar un día la historia y además la podemos poner, si quieres, en, efectivamente, la pues, podríamos haber puesto en marzo y para septiembre eh, la historia en el cuaderno de... Sí, porque lo, lo que suelo hacer es también, ahora lo iba a poner a ver si a ti no. Bueno, pues me voy. Ya digo, por ejemplo, lo que estaba comentando Agustín, que era lo que iba a decir ahora, pues, por ejemplo, de febrero. He puesto ya aquí el cuaderno de bitácora de, de Orión, el que, hizo, el que hizo Lito en el mes pasado. Y ahora me voy ya directamente, sin muchos más experimentos, aquí a, al tema de, de marzo. Tenemos en marzo las constelaciones principales. Eh, no es exactamente así como debiera hacerse por constelaciones. Yo lo hago por ascensiones rectas, que es un poco más, más sensato, porque, claro, la, la, las constelaciones a veces se extienden para el lado equivocado, entre comillas, y a lo mejor no la ves bien en según qué mes. Pero bueno, yo he procurado mantener las constelaciones como, como germen de todo esto, para hacerlo un poquito más sencillo. Y entonces, en marzo, lo que está a tiro, fundamentalmente, es Géminis, Vamos, hay muchas más cosas, pero digamos que con los criterios que nos habíamos puesto, de que estén por ahí a media altura, por el este, para que nos dé tiempo a observarlas toda la noche, todo lo que queramos, pues tenemos Géminis, tenemos Cáncer, Canis Minor, y ya mucho más al sur en declinación, eh, Pupis, Hydra y Lynx. No, Lynx no, perdón, Lynx está bastante, es casi circunpolar. Eh, pero son constelaciones estas últimas que he dicho que, que muchas veces no, no las trabajamos mucho porque quizás a veces no hay nada especialmente interesante que nos suene pero hoy nos va a dar por ahí un paseo lito por Pupis con algunas de las cosas que había propuesto yo y, y que él efectivamente la ha visto mejunje al asunto entonces en Gemini tenemos cosas muy típicas como la M35 la nebulosa de la medusa, que creo que la han sacado una muy buena foto a algunos de los compañeros de la asociación. Es un objetivo típico para, para los avanzados en esto de la astrofotografía, porque no es sencilla de sacar, tengo entendido. La nebulosa planetaria del esquimal, que es muy chiquitusa, pero, pero, es, pero es bien bonita, espectacular. Y luego, eh, no, no le he picar aparte por la vergüenza que me da, porque va a ser que se quede otra vez pillado el dragón. Eh, Castor, a mí me llamó especialmente la atención en su momento porque es una estrella triple, es la, la alfa de Géminis, es estrella triple y según dicen posiblemente es porque cada una de las componentes de la triple que se ven claramente en teoría con según qué telescopio, bueno, con, con los nuestros como muchos se llegan a ver dos. Eh, pero a, a su vez parece ser que tienen una componente adicional cada una de esas tres, o sea que se supone que puede llegar a ser sextuple eh, digo que saqué una foto hace 16 años, la iba a haber puesto por ahí y luego voy a intentarla compartir, pero no sé si a lo que se refería Agustín, que lo estuve comentando offline, eh, de cómo la saqué hace 16 años con el telescopio recién comprado y la cámara recién instalada para probarla y me salió totalmente desenfocado. Y yo estoy contento de que se vean allí dos borrones y dos borrones desenfocados, que dan pena verlos. Pero vamos, un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando uno empieza a trabajar estas cosas en serio luego tenemos pollux eh, que es la compañía de, de, de castor en, en géminis la las nebulosa Gémini. jesús son las dos estrellas muy bonitas para verlas incluso a simple vista o sea, sí. no efectivamente continúa, porque tienen tienen unos colores muy bonitos las dos y están juntas. Bueno, lo tienes puesto ahí, además. Sí, sí, por eso lo tengo puesto aquí, que se venga a simple vista. Además, son un referente, o sea, dos estrellas muy características para decir, uh, estoy mirando hacia Géminis. Es una cosa fundamental de, de tenerla por ahí eh, localizada. Eh, y luego tenemos el pesebre en Cáncer, eh, que es un cúmulo abierto, a simple vista se localiza. En un sitio oscuro se localiza bastante bien, y cuando le saca astrofotografía, te sorprendes del enjambre de, de estrellas que hay ahí en el M44, en el, en el pesebre. El M67, que es otro cúmulo abierto. Bueno, recordarle a la gente que, aparte de a simple vista, algunas de estas cosas. Eh, como se ven bien, es con un telescopio pequeño o con prismáticos. ¿Por qué? Porque son cúmulos abiertos que cuando los miras con según qué telescopio es de muchas focales, a, a veces le pierden la referencia y pierden muchas de las estrellas. Luego tenemos Proción, que es la alfa de, eh, de Canis Minor, y es estrella doble, pero además también otro, otro faro digamos, para localizar digamos, las constelaciones de esa zona. Y ya me paso y, y, le, y le dejo el testigo a, a Lito a lo que son varios objetos que catalogaron ya en el, en el catálogo Messier en su momento, el M47, el M46, que dentro está la pla una planetaria, o sea, dentro del mismo, eh, como si estuviera en caja dentro de M46 hay una planetaria, y luego una que, indagando, indagando, yo no la conocía, ahora nos habla Lito de ella, la nebulosa protoplanetaria de la Calabaza. Están muy cerca, están muy bajas. Fijaros que están en menos 14, menos 15 grados de declinación. Pero bueno, si uno se espera el momento adecuado, están razonablemente sobre. Yo le calculo que debe a unos 30 grados sobre el horizonte fácilmente. Y, y aunque son difusas, pero se le pueden intentar echar un vistazo, por lo menos sacarle foto. Luego en Hydra tenemos el cúmulo abierto M48, la nebulosa planetaria fantasma de Júpiter. Esta no la he visto nunca. La tiene catáloga también el, el Cowell. O sea, que tiene que estar bien bonita. Y esta otra que me llamó también la atención, está también el Cowell, que es el cúmulo globular. Lo llaman Vagabundo Intergaláctico. Y yo decía, me llamó la atención por el nombre. Digo, ¿y esto? ¿Y esto a santo de qué? ¿Y a santo de qué? Lo he visto en, en varias páginas. Que es que resulta que está más lejos que las nubes de Magallanes, con lo cual se pensaba que era una especie de núcleo de, de galaxias de estas que, que hubiera absorbido la, la Vía Láctea, pero no del todo, porque estaban más lejos que las nubes de Magallanes. Pero luego, sin embargo, dicen que de, del estudio que se ha hecho de las estrellas, parece que no, que pertenece a nuestra, a nuestra galaxia. Pero yo ya ahí me pierdo. Y me llamó sí. la atención. Jesús, yo te he adelantado. Eh, el fantasma de Júpiter y el vagabundo intergaláctico han sido objeto de mi, de mi grúa. Así que yo sí los he visto. Tú sí los has visto, ah, pues. Sí, ahí. sí, sí los he visto. Y además dicen que el, 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 el vagabundo este dicen que es brutal de grande. O sea que es, es un, muy, grande, espectacular. Sí, muy grande. Pero claro, en, en nuestra latitud los, los horizontes no suelen ser lo suficientemente oscuros. Y, y entonces a lo mejor en otras latitudes sí que se ve mucho más espectacular que por aquí. Ahí va. Bueno, pues entonces eh, ya están presentados un poco los objetos, no me extiendo más porque están aquí todos los datos para el que los quiera utilizar, como siempre explicamos, un poco de tamaños, magnitudes, la catalogación, sobre todo la, las coordenadas, que si sí, tenéis cuidado porque yo las verifico un par de veces, pero no os extrañéis que alguna vez haya algún error. Y los números de catálogo, para los que tenemos los, los robotizados, pues, o bien por las coordenadas, o bien por los números de catálogo, que por eso suelo poner varios números de catálogo, porque hay veces que que lo, los mandos, digamos, de las monturas no te pillan un catálogo, pero sí otro, pues por ahí los tenéis puestos para el que quiera ir localizando. Algo. Hay, y... hay que decir, Jesús, que, que ofrecemos naturalmente este catálogo a todo el que lo quiera usar, que de momento no está en la página web, que es una, un trabajo que tenemos pendiente, pero quien lo necesite o lo quiera conforme se va haciendo, aunque a final de año lo tendremos ya completo. Y como van pasando los meses, ya hasta el mes que viene, bueno, este lo podéis todavía aprovechar todo, todo lo que queda del mes. Pues lo podéis pedir o bien por las redes sociales, a través de nuestra página web, contacto amagallanes.es, o bien si os queréis apuntar a nuestro WhatsApp de socios y amigos, que no hace falta eh, estar apuntado a la, a la agrupación para poder recibir este tipo de información, pues está disponible. Y bueno, es simplemente una dirección en donde podéis descargaros el PDF tal como vaya eh, saliendo, con los enlaces a todas nuestras fotos y tal. Y ahora Jesús va a compartir pues eh, su foto de novato, dice. Él. De, no, de, de novato. Novato XXL. <laughs> porque se ve efectivamente que hay dos núcleos, pero sí. se ve también, se ve perfectamente el desenfoque, porque aquí está la obturación de la enmisca grave, y no estoy yo confundido, ¿verdad? Sí, y... sí, eso no está enfocado. Y, y de hecho, hay que darle me... un, una vueltecita más <laughs> Una vueltecita más O se me movió el espejo, que también es posible también, Porque tú sabes sí, lo, sí, en mis también. Casas que lo que les pasa con el peso y, y como esto fue probando Probando, por lo mismo se me desenfocó Y yo ya ni le estaba echando tiene, cuenta Tiene, tiene más plantas de desenfocado Que de desalineado Porque desalineado suelen salir Y coma Y esos círculos son bastante Redonditos Sí entonces, y de hecho... los espejos tienen buena pinta, pero... Mm. pero había falta enfocarlo bien. Sí, y de hecho, fíjate, yo había pensado si también lo tendría descolimado, porque esto fue recién sí, comprado, que luego. Sí es aprende, verdad, porque el... se ve el punto un poco lateral. Punto y, la, y la obturación central y el punto más brillante no están en el centro. Sí, es verdad, puede ser, puede ser, sí. Porque luego tuve que colimar, los llegado a un determinado momento lo tuve que colimar, o sea, me vino descolimado, bueno, me vino aparte de descolimado, me vino con un engranaje desencajado, bueno, aquello, lo saqué la sabe Allen y en vez de devolverlo a que me lo ajustaran, me lié a, a trastearlo, porque dije, mejor lo arreglo yo que no, que no que transportarlo otra vez. En fin, bueno, voy a dejar de compartirle paso el testigo, Alito. Bueno, pues habéis comprobado a nuestros oyentes que de una foto que aparentemente, bueno, pues no tiene mucha calidad o no tiene la información adecuada, pues hemos sacado un análisis bastante interesante sobre... Es que el, somos, cómo muy, era el muy, ¿no? Son somos muy friki. Hasta <laughs> de las fotos malas le sacamos partido. Es que, vale. bueno, cuidado, cuidado, Entonces pues, que somos muy friki. Tendréis que demostrarlo. Vale, vale. Después, de un después hablamos. Después hablamos. Lo, lo, lo que sí es cierto, por, ya por incidir en modo friki, que mm. entre Castor A y Castor B hay como seis segundos. O sea, con un nivel de saber eh, si con la focal que tú estás utilizando, si el telescopio realmente da de sí. O sea, ahí entre un puntito y otro se suponía que había seis segundos de arco. O sea, que el, el chisme da de sí. Lo que estaba era desenfocado porque el operario. El operario. <laughs> Vaya, tela. Tenía, bueno. tenía los dedos muy gordos y no... Ahí, ahí. Muy bien, así, pues como siempre, estupendo, muchas gracias. Yo creo que esto bueno es un programa muy interesante, el saber qué ver en marzo. Bueno, hay por ver muchísimas cosas, pero bueno, el tener una guía o el saber cosas que, que cualquiera de nosotros hemos estado mirando y no hemos tenido la el interés, la precaución de mirar y que el que otro mire y el que no lo diga y además que sean cosas interesantes, pues es súper bonito y curioso y para la próxima vez pues, pues hacerlo. Pues bueno, pues nos vamos eh, de viaje con la USS Magallanes, viaje Vaya. con nosotros a Mil y un lugar que siempre son súper interesantes y lo siento por los que nos seguís en audio también. Y, pero que después tenéis la oportunidad de ver en vídeo, porque aunque Lito lo va a explicar, eh, muchas de las imagen que pone son de verdad espectaculares. Uh -huh. Y es una sección que se extrae y que después está en YouTube sola. Así que mm, es fácil seguirla o cuando os apetezca podéis verla para lo que escucháis ahora, que puede ser interesante por lo que cuenta Lito, no solo por lo que se ve. Pues si tenéis interés, pues, podéis ver. Además, la imagen. Listo, cuando tú quieras. Comparto ya. Comparte... Pues como veis ahí, eh, y como avancé antes, eh, nos vamos a ir hoy a, a una pequeña región de M eh, de Pupis. Concretamente, el, la región donde está el, el objeto del catálogo de Messier, M46. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Una nueva misión de esta nave estelar nos llevará a otro objeto interesante. Fecha estelar, 300.836.1 300, antes de la federación. Hoy daremos tres saltitos, tres, en tres fases. Primero iremos a la NGC 2438. Haremos una escala en M46 y finalmente nos iremos a la nebulosa de la Calabaza. Este es el plan para, para hoy de la USS. ¿Dónde estamos? Pues nos vamos a la, aquí, como antes ha dicho Jesús. Eh, Veis en la parte superior está marcado en la constelación en más blanco, el fondo gris son otras constelaciones, la parte de arriba, que está al, casi a la misma declinación que Sirio, que es ese bolondrón grande que veis a la, eh, en la parte superior a la derecha, ese es del can Mayor, pues nosotros nos vamos justo a la izquierda, casi a la misma altura, veis ahí, M46, que es, está en amarillito, es un cúmulo abierto, pero mmm, bueno, vamos eh, directamente a las constelaciones, a las coordenadas 7 horas 41 minutos 50 con 5 segundos de ascensión recta y menos 14 grados 44 minutos 7 segundos de declinación. La primera escala. Vamos en dirección a M46, pero vamos a dar unos pequeños vaivenes, como digo, en tres fases. El primer vaiven, no vamos a ir directamente a M46, sino nos quedamos a una distancia menor a la que está M46. Nos vamos a 2.900 años luz. Eh, a WARP 9.19, la USS Magallanes llegaría en la fecha...

Es una nebulosa planetaria y como dato así curioso, pues la, la estrella enana blanca del centro tiene magnitud visual 17,6 y su espectro es continuo porque hay mmm, mucha variedad de enanas blancas según su tipo de espectro. Pues estas es son las que, la que se subdividen en las de espectro continuo. Fue descubierta en 1786 por el gran William Herschel y está mucho más cerca y es mucho más vieja que el resto de las estrellas que veis ahí, que son del cúmulo M46. ¿Vale? Eh, es un arquetipo de nebulosa planetaria, como veis, con simetría esférica. Eh, las que tienen simetría esférica son estrellas, son nebulosas planetarias que, que han surgido de estrellas que tienen campos magnéticos muy débiles, ¿vale? O, o prácticamente inexistentes. Así que cuando se hincha, al no tener direcciones privilegiadas, salen de, con simetría esférica. Se observan tres capas. Eh, la primera es un anillo muy tenue, aquí de color rojizo, pero muy tenue, eh, que es el, el hidrógeno excitado de, de las afueras de la nebulosa planetaria por ya la última emisión muy energética de rayos ultravioleta. De la, de la emisión principal de la nebulosa planetaria le sigue un anillito un poco más eh, denso pero también de color rojo que es el primer eh, digamos el primer cambio de combustible nuclear cuando ya se le acaba a la estrella, el hidrógeno, y empieza a coger temperatura para quemar helio, eh, hay un brusco un cambio de temperatura y de presión en el interior. Entonces surge esa burbuja eh, que, bueno, ya cuando se construye la nebulosa planetaria toda entera, se le llama el viento lento. Ese viento lento se ve aquí en la foto como ese arito en color rojo. El... Una vez que, si nos vamos más adentro, tenemos la tercera capa, que es eh, ya de otro color, porque es cuando ya se ha quedado el núcleo de la estrella desnudo de la enana blanca y ha emitido muchísimo más en ultravioleta. Entonces ha ionizado, ha arrancado electrones de todos los átomos de hidrógeno y de todos los compuestos que haya soltado, no solo hidrógeno, también suelta helio, carbono, eh, y entonces lo ioniza y ya sale el típico color este, azulado o verdoso. Unas, unas cogen un poco más verdosa y otras cogen azulado, que es esa corona interior que le veis. Y tiene incluso otra capa más interior, más transparente que que a veces, aquí no tanto, pero bueno, sí, también se le permite ver la estrella central, la enana blanca que queda de de la de, de lo que ha causado la, la nebulosa planetaria y tuvo, no el la segunda etapa ahora nos vamos al cúmulo una, una pregunta sobre lo que estamos viendo o lo que hemos visto, ah, que sí. la, que la han visto pero lo has está explicando muy bien que hay como tres capas pero como si estuvieran en el mismo plano no en el mismo plano porque puede, eso puede que sea esférico y habrá distintas profundidades pero, pero que todo eso está delante del cúmulo M46 es decir sí, que sí. las estrellas que esta estrella está a 2.900 años luz. Esta estrella moribunda que, que en realidad ya es una nebulosa planetaria totalmente desarrollada, está a 2.900 años luz. El cúmulo, las estrellas del cúmulo M46, están a unos 5.000 años luz. Están mucho más al fondo, ¿Vale? pues Que esto es como transparente. De hecho, se ve transparente, ¿no? Y detrás, lo que se ve, las estrellas que se ven tan brillantes. Están detrás, del no están, sí, sí. están justo detrás, no están en el mismo campo que, uh -huh. que esta estrella. Por cierto, la foto, como veis, y el crédito, está sacada eh, por Daniel López del Instituto Astrofísico de Canarias. ¿Vale? El, como, como iba diciendo, el, el, la segunda parada la quiero hacer mm, en el cúmulo en sí, para verlo al completo. ¿Vale? Ahí veis dentro del cúmulo la planetaria que os he acabado de hablar, la NGC 3428. ¿Vale? El... Pero el cúmulo, para que veáis las dimensiones del cúmulo comparado con esa planetaria. Eh, curiosamente, en el catálogo Fénix también ha salido otro cúmulo abierto con una planetaria en medio, que es la que está en Géminis. M35 tiene, le pasa lo mismo que a, a M46. Tiene, es un cúmulo abierto, pero que tiene una planetaria por ahí destrozando la simetría, pero bueno, haciéndola mmm, la vista preciosa. ¿no? Bueno, pues eh, estamos ahora ya a 5.000 años luz, en medio de las estrellas del cúmulo. Este cúmulo tiene una edad aproximada de 300 millones de años. Es muy joven para ser... Eh, Veis que la planetaria no puede ser del cúmulo, porque si el resto de las estrellas tienen solo 300 millones de años, no le ha dado tiempo a ninguna estrella del cúmulo a, a estar al final de su vida. Así que, claro, tenía que estar en otro plano la planetaria. El diámetro... De este cúmulo es de unos 27 minutos de arco, es prácticamente una luna llena. ¿Vale? Y hay mmm, 150 estrellas más brillantes de la magnitud 13. O sea que para cualquier telescopio, digamos, en un cielo oscuro. Bastante, bueno, bastante oscuro, de 8 pulgadas. Yo creo que el límite de los 8 pulgadas en un cielo muy bueno está en, en 13, mucho, porque no llega a verse Plutón, que es magnitud 15, como mucho probablemente llevaría, llegaría a magnitud 14. O sea que este campo estelar... Eh, visto con un 8 pulgadas, por ejemplo, dar, ver, si pudiéramos y nos entretuviéramos en contar, más o menos contaríamos unas 150 estrellas. ¿no? Para que veáis la riqueza del cúmulo. Pero bueno, como sabéis, yo no me paro en lo visual ni en la foto. Yo ah, trasteo en el observatorio virtual y cojo catálogos. Y he cogido un catálogo muy completo de. Las estrellas que pertenecen a M46. Aquí os hago una gráfica de cada puntito de aquí, es una estrella de M46. Eh, le puse un radio de 30 minutos de arco y todo lo que entrar allí, eh, que fueron nada más y nada menos que 3.430 estrellas, están catalogadas. En, el, en, este, en un catálogo que es de Astronomy and Astrophysics 564 barra a 79, que es el que da toda la información de las posiciones de cada estrella del cúmulo M46. Además, da un, el dato de un tanto por ciento de, eh, de probabilidad de que sean del cúmulo por su movimiento. Entonces, yo lo que hice es filtrar para dejar solo las que muy probablemente sean del cúmulo. Así que puse el filtro al a 80% de probabilidad o superior. Y entonces me filtró de 3.400 a 2.620 estrellas, que son esas que están pintadas ahí en la gráfica. Eh, la gráfica también, o sea, el, el catálogo este de Astronomía y Astrofísica no solo daba la posición sino también el movimiento propio y ahora vais a ver una, una gráfica muy particular pero que mm, yo creo que os va a sorprender Es, es ha, eh, puesto una flechita a cada estrella mm, dando su dirección de movimiento y obtenemos esto. Los movimientos propios están rescalados re para que la gráfica no me saliera demasiado fea. Entonces, estos no son la, las dimensiones de cada flecha, es en escala lo que se mueve cada una de ellas. Esto hay que describirlo porque para que nos estés oyendo. Sí, la sí, misma... es, es difícil. Son, son tantísimas estrellas que el centro del cúmulo está tan atiborrado de rayas que es negro prácticamente, pero las de fuera ya se pueden ver cada una, las flechitas, las direcciones que coge cada estrella. Y se ve claramente que yo diría que prácticamente tiene simetría totalmente esférica y que cada, estamos viéndola en el plano, sería simetría circular, eh, porque las estrellas literalmente se están abriendo, el cúmulo se está deshaciendo, pero veis que en todas direcciones. Eh, empezaría este cúmulo en una gran nube de hidrógeno molecular, todas juntitas, muy próximas a una a otra, y, y en estos 300 millones de años ya han terminado de, de absorber el material circundante y cada una está cogiendo su dirección, huyendo más o menos del centro del cúmulo. Y esta gráfica lo muestra perfectamente, esa, esa simetría como que cada una tira para afuera. ¿no? Eh, estos son este es el, los movimientos propios de estas 2.620 estrellas. Eh, y tiene la flecha esta pues, con su movimiento propio en red rete declinación. Y las longitudes, como he dicho antes de las flechas son proporcionales al valor de, del módulo de, 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 de los kilómetros por segundo que tiene de eh, salida de velocidad de movimiento propio ¿no? en red rete declinación. Pues esto es lo que esta es la segunda etapa ¿no? del viaje. Una, una preguntadito, entonces bien. si lo he entendido bien, es como que el cúmulo estuviera en expansión. Exactamente. Del de, de sí, sí. núcleo inicial de formación, ¿no? Eso. Si ves, si ves las flechas, prácticamente abarcan todas las direcciones del plano. O sea, se están separando literalmente unas de otras. Con el tiempo el cúmulo será cada vez tan tan disperso que ya no tendremos que llamarle cúmulo. <laughs> Porque habrá, no se verá una aglomeración, cada una se está yendo una para arriba, otra para la izquierda, otra para la derecha, otra para la diagonal, en fin. Así que dentro de unos cuantos millones de años, pues eh, no podremos catalogarlo como cúmulo abierto, porque no será cúmulo ya, no veremos aglomeración. Ahora sí la notamos, la aglomeración de estrellas, pero dentro de unos millones de, de años, los astrónomos que haya, por esta zona y, y vean este cúmulo más o menos en la misma perspectiva o a la misma distancia que nosotros mmm, dirán que ya no es un cúmulo, ¿vale? Es que yo la curiosidad por nunca lo hubiera pensado. Yo pensaba que estas cosas eran más estables o algo así o que incluso tenderían a, a, a colapsar, pero pero claro, tiene sentido de. Bueno, yo las flechas aquí las he puesto muy exageradas porque los movimientos propios son muy pequeños. Si hubieras puesto los movimientos propios en ascensión recta y declinación que tiene cada estrella, es que no se vería la flecha. Sí, sí, pero está claro ¿Vale? que hay una expansión. Pero claro, a, a la larga tú dejas el tiempo y entonces esa estrella va en esa dirección. No, no se separa, es, digamos, como ves ese tramo tan grande. De acepción recta y declinación Pero lo hará en un futuro ¿Vale? vale. Eh, bueno pues Vamos a la tercera Escala de nuestro viaje de hoy Y nos vamos a la Nebulosa de la calabaza O del huevo podrido Tiene dos denominaciones Su nombre de catálogo es La OH231.8 Más 42 y tiene un 1,4 años luz de largo. Eh, el diámetro aparente desde la Tierra es solo de un 1,1 minuto de arco. Práctico, sí, el, lo que tenías tú en el catálogo que ponía que tenía un minuto de arco, pues esa, eh, es correcto. La estrella central es, se llama QX Pupis. Y tiene magnitud visual 9,5. No se ve como tal, no se ve como estrella. Eh, está ahí en el centro, en la parte más estrecha de ese lazo que hace de gas. Ahora explico lo que está pasando. Eh, como curiosidad, esta estrella QX Pupis eh, era en su, en su eh, madurez. Y en su juventud era una variable tipo mira. Pero claro, ahora ya ha degenerado y, y, y se está convirtiendo en una nebulosa planetaria. Son los primeros estadios, por eso ponías tú en el catálogo que esto es una protoplanetaria, una nebulosa protoplanetaria. Eh, está en, la, en las etapas finales en la rama sintótica gigante de, de su vida, cuando lo ponemos las estrellas en el diagrama HR, que es el, el diagrama que nos sirve para ver si una estrella es joven uh, o vieja, o si es luminosa o poco luminosa, eh, y lo que está es ya empezando a emitir hidrógeno de las capas exteriores. Eh, según cálculos, lleva 800 años emitiendo hidrógeno. Eh, se estima que le quedan otros mil años más para convertirse en una nebulosa planetaria totalmente desarrollada, como la que hemos visto antes, la NGC 24. Bueno, no me acuerdo ahora el número de catálogo, la primera que hemos visto. Eh, o sea que está, digamos, a la mitad del desarrollo de la nebulosa planetaria. Eh, ¿Qué particularidad tiene esta? Porque la veis bastante diferente al dibujo que, podía, que, que eh, habéis visto de la primera, que era totalmente circular. Esta, la particularidad que tiene es que eh, esta estrella sí tiene un campo magnético muy fuerte y, y esas emisiones de hidrógeno que está empezando a tener, bueno, empezando entre comillas hace 800 años, <laughs> eh, se dirigen por los eh, polos magnéticos de la, de la estrella. Bueno, también probablemente tenga una alta rotación, la estrella rotará muy rápido. Aparte de tener un campo magnético eh, muy grande, eh, entonces la mayoría del material sale por los polos magnéticos y no por el ecuador. El ecuador es precisamente esa franja estrecha que le veis oscura, donde, donde está la parte más estrecha de la nebulosa y una franja oscura. Pues ese es el ecuador de la estrella y los polos están diametralmente opuestos. ¿no? Y la. La característica también que tiene esta estrella es que mmm, le vemos que, que el chorro de uno de los polos eh, of, está ofreciendo más resistencia, el medio intelectual probablemente esté eh, ejerciendo más resistencia al gas que está saliendo por, el, por los jets, estos polares. Entonces, como en un lado habrá más densidad de gas que en otro, un chorro se ha quedado más corto y el otro más largo. Y de ahí la imagen, o sea, la, digamos el nombre de la nebulosa de la calabaza, porque tenemos aquí la imagen de la calabaza, de una especie de calabaza, pero la, no la de plato, sino la calabaza de peregrino, esas que utilizaban los peregrinos del camino de Santiago, que, que, es, que tiene forma. De, que es una bolsa más grande que la de arriba, ¿no? porque es precisamente la forma que tiene. Eh, la otra denominación que tiene es eh, porque, eh, por cierto, esta foto es de, eh, está sacada con, por Valentín Burrajabal del Observatorio Astronómico Nacional Español con el telescopio IRAM de 30 metros de Sierra Nevada, el que está en el, en el pico Veleta. Pues eh, Valentín Burrajaval y el resto del observatorio uh, han estudiado con, por cierto, el telescopio es radiotelescopio, es eh, como los que habréis visitado sabréis de eh, Sierra Nevada. Es un radiotelescopio de 30 metros y por lo tanto esto, esta imagen la estáis viendo en la, en la imagen, o sea, es de las frecuencias de radio. Y han descubierto compuestos, por ejemplo, el ácido isociánico, el isocianuro de hidrógeno, el cianoacetileno y el monóxido de, de nitrógeno, aparte de otros compuestos más sencillos de azufre sobre todo hidrógeno. El tener tanto azufre que aquí se ve en color amarillo, por eso esa tonalidad amarillo, el, el frente de onda mmm, ionizado fuerte está en celeste más abierto, que es el que le da la forma de calabaza, pero los jets están muy poblados de azufre, por eso salen amarillentos. El eh, pues como tiene tantísimo azufre, a alguien se le ocurrió de que si se pudiera oler en el espacio, que eso sería bastante complicado, apestaría bastante el entorno de esta nebulosa. Entonces le llamaron la nebulosa del huevo podrido por tener tanto azufre. Bueno, pues con esta joya, la, la, la figura a mí se me parece lo digo para los oyentes, para que se lo puedan imaginar, como si tuviéramos dos bombillas, una bombilla alargada tipo velo pequeñita y la, y la otra bombilla unida por los casquillos, ya una, una bombilla, sí, sí. una honra de bola en donde aparecen casi los filamentos de la luz, por, sí, sí. Por, por imaginación, por imaginarnos, ¿no? Es decir, como si cogierais una bombilla y la pusierais de culo con el culo de la otra una más chiquitita y otra más grande, una de bola grande y otra de eh, más tipo vela o más chiquitita. Y la verdad es que una foto espectacular, aunque sea... Eh, sí, pues, pues eh, foto más de In Spain, ¿vale? Porque está hecho por el Observatorio Astronómico Nacional, por un astrónomo o radioastrónomo español y con equipo totalmente español, ¿vale? Así que eh, por cierto, esta fue eh, Apod de la NASA. Y bueno, y ha, creo que ha habido más de un artículo, hablando, eh, ha salido a raíz de esta foto. Así que, como siempre, la astronomía española en punta. Y bueno, y yo creo que eh, termino con un broche de oro. ¿Eh? Con este objeto tan extraño y que se, con una imagen, que esta vez sí recomiendo a la gente que vea el YouTube porque las imágenes hablan por sí solas y son espectaculares. Así que el espacio, la última frontera. Nos vemos en el próximo Cuaderno de Bitácora. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Enhorabuena, Espolito. La verdad es que, como siempre, nos sorprendes y nos maravilla con lo que nos trae. Y más allá de las imágenes, eh, los que te escuchamos, aunque independientemente de las imágenes, lo que nos cuenta es interesantísimo, maravilloso y de un conocimiento espectacular. Así que muchas gracias de nuevo. Y trabajo ¿Sí? también, ¿eh? El trabajo, por supuesto, porque, vamos, has comentado en, en poco tiempo. Bueno, tres objetos con, con una claridad y con, y con una, mm, bueno, podemos decir precisión de en qué consisten los objetos, qué es lo que tienen y más allá de, de incluso de lo que vemos, ¿no? Que la vista eh, siempre es espectacular, pero en realidad muchas veces el contenido no está eh, en lo que vemos, sino en lo que sabemos y en el conocimiento que tenemos de ello. Así que lo dicho. Enhorabuena. Ah, por cierto, no he, no he dicho que el, eh, esta nebulosa de Calabaza también está muy cerquita, está prácticamente al lado de M46, o sea que por eso he ido con la nave porque están pegados prácticamente, ¿vale? Así que no, no me he ido al quinto pino a la nebulosa de la Calabaza. ¿Eh? <laughs> y todo o se agradece porque aprecio que está el combustible y sí. ahorre es bueno el dilitio no lo regalan el dilitio no lo no, regalan no, no. la agrupación va a ahorrar porque en este viaje hemos visto 3 por 1 y, y no hemos gastado mucho combustible a ver. Bueno, pues presidente, hay que te hay, hay ver... una cosa, Hay una cosa que quería comentar, porque estaba en duda, pero luego lo he por ahí en, en uno de los mapas estelares que tengo. que además la M46, que se veía tantísima población de estrellas, pero luego se veía también rodeado de un fondo de estrellas enorme y es que está también mitad de la cinta de, principal de la Vía Láctea. O sea que mm. también es que, o sea, que, que es que hay un 3 en uno también. Y lo de mirar sí. el M46 tiene la planetaria encaja y en medio, tiene el cúmulo M46, y luego tiene eh, y si lo la haces la con prismático, verías. Claro, sí, si lo haces con prismático, aparte del cúmulo, verías el resto del, del envoltorio del brazo de, de la Vía Láctea, ¿no? de nuestra, nuestro brazo iluminado de, la, de, la, de nuestra galaxia. Pues Ahí estupendo. Mm, lo, lo veremos después, hablaremos después. No, no pude dejar de verla ayer. Así que ayer enfoqué. Y lo puse. Probaste, probaste. Probé, probé. Bueno, ya pues, todo picado de, de haber hecho esto y digo, voy a ver cómo se ve. Ahora no pero, lo no ah, contarás. Eh, vale. pero, pero antes nuestro presidente tendrá que, que hacernos el test friki. Hombre, por supuesto. Vale, vale. Ya, 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 que, ya que vacilamos aquí de que todo muy friki y esas cosas, <laughs> vamos a ver si, si lo demostramos. Eh... Un momentito que quiero compartir la pantalla aquí, les digo que comparta el sonido también y aquí compartí. Vale. Bueno, pues a ver señores, a ver los frikis que somos. Excusen, excusen. Pero creo que creo que me suena ya. No 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 lo diga listo. Vale. Porque o dímelo por el chat por y así lo, lo vamos comprobando. Vale vale. A nivel particular. Yo el te resto tengo que. Idea. Ah, porque lo lo vais a, lo vas a dejar para que. Los escuchen también los oyentes, ¿no? Bueno, si hay vos quieres, ¿no? Porque a veces nos corta un poquito. No, el tiempo, no, esta vez no lo voy a dejar a los, a los oyentes. Os lo voy a hacerte a ustedes y ya está. Ya la semana que viene o la siguiente ya, ya lo, lo abriremos a todo el mundo. ¿Vale? Te lo bueno. mando a ti, Joaquín. Sí, mándamelo a mí. Los lo demás lo podemos decir directamente o te lo mandamos. No, por mándamelo mejor por el WhatsApp. Y así. Mmm, o por el chat. Mmm, tenemos la intriga hasta que lo diga otro. Bueno, pero si no lo repite o no sigue, la gente no, que no lo sabe todavía no... Eh, 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 no a ver, eh, os recuerdo. Os me, recuerdo tira piscina, eh, mismo... me tira a la piscina, ¿eh? Me tira a la piscina, ¿eh? Ha tirado, ha tirado. <laughs> no, no tiene agua, ¿eh? Listo. Vale, vale. <risa> <risa> ok. <risa> eh, eh, el, ahora mismo está la sintonía, está inversa y además... Eh, a ritmo más lento. Uff, Por esto es para, para hacer friki y friki. La, la, la próxima vez me, me lo grabo, como estás dando tiempo, me lo grabo, cojo el Audacity y la reinvierto si me dice además el truco. No, no, no. no, hombre, no, no Aquí estamos para lo que estamos. Bueno. Yo te mando a una ver. selección, a ver, qué, por... a ver que yo voy a, esperar a que. Pero te lo, a dar, te lo mando por aquí por participante. Eh, bueno, que pero eso quiero. tienen que participar <coughs> nosotros, pero que si lo hacemos nosotros no, no es tan divertido, aunque ya sea casi el final del programa y ahora hablemos de, de nuestra salida, pero bueno Joaquín, cuéntanos, ¿cuáles? Bueno, seguimos, vamos a, vamos a escucharla ahora a, a, a inversa, pero a ritmo normal, ¿vale? Ajá. Uy, yo creo que eh, ya sé cuál es. Yo, yo también, pero es que ahora no me sale el nombre. Eh, lo tengo bloqueado. Eh, sí. De eh, ¿Desafío? No. Ay, ay. no. Le... Vamos, venga, para que nos lo corte. Hay eh. voz del tirón. Venga. Así que va a tener Terminator, que decir sí. después, ahora ya que no termina la música, porque si no, este trocito igual se, se corta. Mm, eh, sí, ya decir ya, la música ya. finalmente es Terminator. Sí. Una, una, una peliculita que encumbró a, a Arnold Schwarzenegger. Me, me ha bailado, te he dicho desafío total, sí. iba a decir, pero no, no, me, no, me ha bailado. Terminator. ¿No, no sabéis la, la anécdota de, sí, sí. de, de Terminator? Eh, Arnold Schwarzenegger estaba grabando. Conan, si no recuerdo mal, Conan y Echa a la vez. Uh -huh. Y entonces se presentó al rodaje de Conan con la ropa de Terminator. Y le dicen, dice, ¿y esto qué es? Y dice, eh, una película que estoy grabando, es eh, horrible. <laughs> y tuvo éxito ahí para, vamos, para, para reventar la película. Cuídate. Como que le hicieron secuelas a, a Mogollón. Y... Oh. Oh. La, bueno, que, yo, es, es que no, la bien. verdad es que muchas veces no se sabe ¿eh? la película que va a dar el, el pelotazo y la que no. ¿eh? Porque... Muy bien. Bueno, Joaquín, pues para la próxima, si esperamos hacerlo entonces para que los oyentes. Y la puedan... próxima ya lo pondremos y lo dejaremos abierto para que participe nuestro amigo Bor, Bor Alurin. Y nosotros lo que haremos será participar como cualquier oyente. O cualquier Ahí oyente, está, lo hacemos oyente, a través mandando, del correo mandando, electrónico. Mandando y el correo electrónico que tú des. Y ya vamos, ya hemos hecho dos pruebas Yo creo que ya todo el mundo sabe de qué va esto uh -huh. Y lo uh -huh. único es Si vas a poner los tres eh, Episodios siempre De una, de una no, nivel, La, la idea nivel... es poner o sea, La semana que viene, digamos Empiezo con una eh, Al revés y en Espero que no me hagáis trampa. Ya, <laughs> es que ya. lo que quiero decir, como de... Ya Jesús ha Porque por aquí ya alguien ha dicho esto. Es que, es que a mí ya me ocurrió porque yo les ponía música cuando estaban los chiquillos tranquilos y todo, les ponía musiquilla y un día les di el reto, digo, a ver quién sabe lo que es esto y había un chaval que me las clavaba todas pero en dos segundos, me las clavaba todas y decía yo, pero a este tío y se me acerca y dice, esto con el sazán, digo, eso del sazán que es te estoy hablando hace Dale, un millón de... y yo decía, pero y este tío, digo, bueno y, y me y dije yo, nota positiva y dicen, profesor, pero si es que ha sido trampa si eso ha sido trampa, digo, positivo porque el tío es un tecnólogo que no veas como maneja el tema digamos que tú querías salir como poder claro digo de música no sé si entiende porque ponía cosas rarísimas y las clavaba todas el tío Todo. Bueno, es que es el tema si lo si lo pongo abierto mmm, siempre queda la opción de coger el programa de coger, coger el trocito y claro, trastearlo sabes bueno entonces bueno ya veremos qué hacemos? ya lo vemos ya ahí. lo vemos para la semana que viene o la semana que traiga sección y lo vamos viendo. Vamos a terminar, bueno, eh, dando alguna noticia antes de que empecemos a hablar de nuestra salida, que eh, voy a ser un poquito breve, porque, bueno, esta semana eh, o estos días hemos visto que nos hemos hecho eco, o no sé si habéis visto nuestros escuchantes, unos tweets misteriosos por ahí que han aparecido en Facebook, en Twitter, eh, sobre la casa de Galileo. Y vamos a poner hoy eh, uno de estos pequeños como un rompecabezas, ¿no? Como una primera eh, trocito de un rompecabezas para ver de qué va eh, esto de la casa de Galileo. Así que voy a compartir y reproducir, eh, aunque iré contando las imágenes que va saliendo. Eh, tiene también algo de música para que, bueno, os enganchéis. Eh, con vuestro permiso, eh, vamos a ver. Me decís si ya, ya está, aunque no está pantalla completa, yo creo que ya estará. Y vamos adelante. ¿Ok? ¿Compañeros? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues hemos empezado. Eh, es una producción de José María Madiedo, www.meteoroides.net. Y lo primero que vamos viendo en la imagen son pues unos dibujos de, de la luna. Eh, en fin, distintas fases de la luna, una imagen de bueno, de un pensador eh, con su mano en la barbilla, sentado con una pierna estirada y la otra mano sobre su rodilla. Naturalmente, eh, esta estatua de mármol es de Galileo, posiblemente en Belfast, ¿no? En la Universidad de Queen, en Irlanda del Norte. Ahora parece ...pues un paniferio como ficus, Hércules, Escorpio. Así es, acercándonos hacia el fondo de, del planiferio, y ahora parece como un astrolabio, en fin, está empezando a aparecer, no sabemos si puede ser otro instrumento, y ya aparece, bueno, pues la casa de Galileo. Bien, bueno, pues este, esto que acabo de compartir es uno de los misterios que José María Madrediedo nos ha puesto para. Que averigüemos a través de las redes sociales de qué va ahí la casa de Galileo. Eh, hoy no ha podido estar con nosotros porque todavía es pronto para presentarlo, pero estamos bueno, encantados de que José María venga aquí cuando empiece eh, estos vídeos o cuando quiera eh, para contarnos los enigmas que está intentando poner. Hay hoy un segundo eh, vídeo que. Que también es bastante interesante, que también es muy cortito, y que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir el segundo de la casa de, de Galileo, que tiene también, bueno, pues va sobre partituras. Son eh, unas partituras que además tienen también música y que vamos ahora a escuchar, pero lo único que se trata son como de dos hojas de partitura una encima de otra con un hueco oscuro como si estuviera un libro entreabierto y vamos avanzando en esa oscuridad y viendo pues precisamente eso una partitura un par de partituras arriba y abajo y esta música y esto es lo que nos presenta José María para que averigüemos pues que nos va a contar eh, este proyecto que acaba de comenzar y que empezará, prometió que iba a empezar en el 2022 y de momento estamos en marzo y estamos a la espera de, de conseguir más información. José María, te esperamos aquí a poder continuar con, con esta fantástica idea. Es muy fácil de buscar, que era lo que iba a dar eh, es muy fácil, buscar YouTube, la casa de Galileo, ¿vale? Y no hay más que, que, que buscar. Y ya podéis acceder en donde pues vamos enterándonos de qué Os tenéis que suscribir <laughs> para poder eh, continuar. Bueno, sin más ya vamos a, a comentar. Bueno, nuestros amigos, por cierto, de... De astromares siguen con sus cursos y ahora tienen estrellas dobles y estrellas variables mañana a las siete o siete y media, eh, bueno, ya sabéis que, que siguen con sus actividades y aparte con su programa de radio. Y eh, nosotros hemos seguido con nuestras actividades. Dime, Joaquín. Ya que, ya que has mencionado el curso de astromares, pues decir que nosotros tenemos cursos de iniciación a la astronomía, que lo tenemos este mes. El día 18 y el día 25 de marzo, si todo va bien, lo haremos en el, en el Instituto Padre Luis Coloma y que tenéis más información ya publicada en nuestra página web y también tenéis ahí el formulario de inscripción y que espero que tengamos que poner el salón de actos de toda la gente que se apunten a, al curso, sobre todo con los, con los socios de Magallanes, ¿Eh? Así que decir eso, que lo, lo haga impartir Belino y, y Marco en dos sesiones y espero que la disfrutemos todos. Y además son dos viernes, con lo cual, si hace bueno, puede que en alguna de ellas se pueda salir o no. ¿no? Viernes el, son. el viernes 25, el día 26 eh, es luna nueva. Y sí, lo tenemos en el calendario. Nosotros lo tenemos puesto en el, en el calendario como, como fecha de fecha salida. salida. Así que a ver si podemos. Y el viernes 25, a ver si nos podemos ir al campo a, a esa una, una miradita con, pues con todo el mundo. Muy bien. Bueno, pues, ¿y esa miradita que hemos hecho este fin de semana o que habéis hecho algunos, Yo no he podido ir al final. ¿Qué, ¿Qué tal ha ido Rafa, Lito, Joaquín, los que habéis estado en ella? Ah, yo, yo estuve el, el sábado. Sábado, sábado fue, ¿no? Sí. Y, y estuve en mi línea, o sea, yo fui, estuve una horita y media, cosa más o menos, y me fui, me fui porque tenía ganas de, digo, habrá que lincharlito o no habrá que lincharlo, porque estaba amenazado y, y te puedo decir que en un principio llegamos y estuvimos a punto de lincharlo, dijimos, fue Rafa el que dijo, Joaquín, esperamos o, o lo linchamos, y yo dije, no, no, vamos a lincharlo ya directamente, porque para qué vamos a perder tiempo. Pero al final cumplió, al final cumplió. Yo no sé si pegó dos soplíos y demás y, y despejó las nubes o qué, pero eh, el rato que yo estuve, eh, más o menos, estuvo potable la noche. Por, por la cuenta que le traía, pegó los soplíos y alejó las nubes, pero te la jugaste ahí, Lito, y acertaste. Estuvo, estuvo muy bien ¿eh? el pronóstico, lo clavaste en todo, en los minutos, en el tipo de nube, las ventanas que íbamos a tener y todo. La verdad que bueno, teníamos muchas ganas. No era una noche ideal porque había, había nubes y, y los claros. Bueno, además que teníamos una ventana pequeña que sobre las 11 por ahí, él pronosticó que volverían otra vez las nubes, pero teníamos tantas ganas que, que aprovechamos. Además, tuvimos por allí a, a gente muy jovencita. Teníamos allí a un chavalito de 10 años con su telescopio, un vecino mío. Le invité a ir a, a esta primera observación del año, ¿no? Y la verdad es que, no sé, a mí me encantó la sesión del sábado por eso, porque estaba este chaval con el telescopio, Lito estuvo indicándole cosas para ver, la veíamos en un telescopio, luego él se iba corriendo al suyo y las localizaba, tiene una, unas capacidades innatas que, que son dignas de ver, ¿eh? las, las capacidades que tiene este chaval, Alejandro se llama, para localizar objetos y... y y, y enfocarlos y encuadrarlos. O sea ¿Socio de, pues, de Magallanes ya? ¿Socio de Magallanes ya? Pues sí, pues. ha dicho que sí? sí. Por lo menos quiere entrar en el grupo WhatsApp. No sé yo si una edad de 10 años es, no sé, es, es demasiado posible, pronto, ¿no? Claro, pero... Es problemático. En fin. Claro, claro, pero vaya, tenemos ahí un diamante aquí cerca, un diamante en bruto, que a poco que, que se junte más con Lito y, y con el resto, yo creo que puede salir ahí una afición importante y una vocación incluso. ¿no? Eh, que, luego en la parte... el sí. plan valiente, decía, ¿no? Lo voy a buscar sin buscador. Directamente sí. ¿eh? y el, se aprendía la zona del cielo donde estaba viendo otro y luego y, 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 coge su telescopio y sin buscador y, y lo pillaba alguna se, se, Señala con el láser la zona, le señalaba ah, sí, con sí. el láser y se iba corriendo con su telescopio encontraba oh. los objetos, pero vamos, objetos complicados, ¿eh? De cúmulos pequeñitos, ¿eh? no. Uh -huh. Y nada, no, la verdad que, que lo pasamos, lo pasamos muy bien el sábado, pero ayer yo creo que fue más. Más, más interesante el día. Eh, Lito trajo la grúa, ¿no? el, el C8 que él tiene eh, uh -huh. automático, con GPS y todo. Tiene un montón de, de funcionalidades, conexión con el Sky Safari en el móvil, etcétera Y bueno, fue una gozada, porque claro, todos los, los objetos que podía encontrar los encontró súper rápido. Y vimos todos los tipos de objetos que se pueden ver en eh, visual. ¿no? Eh, ayer vimos los dos tipos de cúmulos abiertos. Y globula, globulares vimos galaxias, vimos nebulosas de emisión, vimos nebulosas planetarias, incluso un remanente de, de supernova, ¿no? Eh, M1, o sea, la del cangrejo, o sea, todo, todo, lo vimos todo. Faltó planeta porque no había ninguno así. Eh, a esa hora no hay ninguno eh, visible, y, y la luna que no estaba, obviamente, ¿no? Pero muy muy bien. La verdad que nos quitamos el mono, ¿verdad? Listo. Sí, sí. Bueno, estuvo, estuvo también Antonio, que es otro chaval joven, no? ¿O no llegó a Antonio, Antonio ah. Reyes, el que lleva el canal de Walking Sky en YouTube, que además hace muchísimos tutoriales de astrofotografía. Él tiene tutoriales muy buenos de, de, de planetaria y también de cielo profundo. Además lo cuenta, los tutoriales son muy completos porque él en su canal, Walking to, eh, Walking to Sky, se llama. ¿no? Eh, él cuenta... Eh, no solamente la parte de, de, de puesta en estación del telescopio que lo hace, sino también la adquisición y luego también el procesado, o sea, tiene todo el ciclo completo. Venía con una amiga suya, con Marisa, de San Fernando también, que era eh, un poco más principiante en, el, eh, en, en, en la astrofotografía con montura ecuatorial. Y bueno, allí montaron los equipos y la verdad es que lo, Pasamos una noche muy interesante con ellos porque Antonio estuvo fotografiando la cabeza de caballo y la verdad es que espectacular, ¿no? Mira que tenemos un cielo aquí en Jerez que da pena, pero allí a poco que subas de 30 grados hacia, hacia arriba en el horizonte ya sí que tienes una, una calidad que permite hacer fotografía eh, bastante buena. Así que, bueno, pues muy, muy bien, muy interesante la noche de ayer. Antonio lo tenemos sí. indicado que venga al programa, pero da la casualidad que los martes él tiene clases, ¿no? no sé si de... Piano, sí, sí, eh, conservatorio. Eh, conservatorio. Además está, está en primero de bachillerato, ya está a tope sí, está con está el acelerador. Sí, no, tiene es que, que como... ser cuando coincida con vacaciones o, o que hagamos un programa ya en verano que no tenga él actividad y que pueda, y que pueda acercarse, porque es una persona muy interesante por lo joven que es dentro del mundo de la astronomía y lo tenemos muy cerquita, aunque no pertenece y, a, a la agrupación, si está en nuestro grupo de WhatsApp y viene con nosotros y de bueno, eh, una calidad excepcional, ¿eh? hace unas fotografías excepcionales y tiene 16 años, o sea que, que es, es alucinante ¿no? lo que el porvenir que tiene por delante, ¿no? Mm. Así muy bien. que... Mm. Bueno, pues no sé si alguna cosita más, porque eh, Jesús, que, que también está aquí con nosotros, no pudo venir porque estaba en otros lares, pero nubes, nubes y nubes en Jaén, ¿no, Jesús? Sí, sí, así me, me harté de chupar. No me llevé nada más que el ETX, que lo llevo siempre en el maletero, el otro lo dejé aquí, no me llevé ni la cámara por no llevarme. Porque dije, me vi harta de nubes, vi el pronóstico y vi que allí no iba a despejar prácticamente nada. Y entonces pues me fui concienciado a que, pues eso, a lo que me dediqué, unas cabrillas en salsa, unas chuletilla de cabrito... Luego otro día cayeron unas chuletillas de choto allí en, en la brasa, una verdurita, una verdurita a la brasa también. ¿eh? Tú sufriendo, tú sufriendo. Sufrí, pero tela, no te lo puedes tú ni imaginar lo que sufrí. Oh. Yo, yo que te iba a decir, tan cachigado y me dije, sí, por lole, vamos. Vale. Por lole. Bueno hay, que, bueno, hay que tener plan B, Joaquín. Sí, sí. Cuando... Bueno, ¿alguien, alguien también lo tuvo aquí en Jerez, eh? que sí, Señor, Sí, señor. Que me he enterado. Sí. Eh. Sí, sí, Aparecieron sí. las nubes, no fui mal pirri. Claro, <laughs> claro, claro, claro. El tercer bien, tiempo bueno, pues, siempre es fundamental. Yo Ay. creo que ya estamos acabando, salvo que tengáis que añadir algo más. Ah, bueno, que me he dicho dentro de las noticias que es un tema interesante, aunque bueno, eh, depende de la latitud, podréis asistir o no. Porque organizan un cineforum precisamente sobre la película No mires arriba, la organiza el Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, precisamente que hemos estado hablando de la de Galileo, y lo organiza Edgar Castrobate, ¿vale? lo haberlo pronunciado bien. Es el día 8 eh, a las 7 pm de Guatemala, ¿vale? Pero es GTM-6, para que quien quiera, bueno, pues. O pudiera conectar y, y ver van a estar también bueno no sé si personalidades que van a acudir a, a comentar la película que es una película que ya la hemos comentado aquí no mires arriba ya hemos hecho algún spoiler y que bueno es interesante verla dentro de lo bueno de todo lo que está pasando con el cambio climático ahora con con guerras o con cualquier cosa es una película muy interesante desde el punto de vista de la crítica a, a todo incluida sí. la ciencia así que pues podéis eh, buscar a Edgar y, y ver el enlace, que todavía no lo tengo a mano, pero eh, ya es el día 8, que el día 8 tenemos nosotros programa, pero eh, simplemente buscar a Edgar Castro Batten eh, para encontrar eh, bueno, pues esta, este cineforum. Y sin más, deciros que ya sabéis dónde seguiros, porque hoy todos nuestros compañeros ya han sido presentados. Eh, despedirnos desde Jerez de la Frontera, este que os habla Agustín Almorí, y mm, escucharnos en iBooks, iTunes, Spotify, en YouTube, ahora que seguimos grabando y podéis ver nuestros vídeos o, o nuestras caras, y por supuesto, bueno, pues en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y nuestra página web de www.amagallanes.es. Hasta la semana que viene. Y adiós. adiós.